No encontré nada. Ay, 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 ay. Qué mal lo he pasado con eso. ¿Te has pirado?
Uf, menos mal. Días. Buenas. ¿Qué tal? ¿Un ruso? Sí. Me acabo de rayar la mente. Vale, sí. Joder. Esa es mía, ¿vale? Que soy, tengo un poco de dislexia. Y un poco de esquizofrenia y un poco de todo, la verdad. Entiendo. A que no sabes qué misión me ha tocado. Soy un desgraciado. Los peces dorados. Esto me pasa por hablar ayer. Qué rico. Que por cierto, nosotros me voy a rezar que mi coche se quede en la otra dimensión y no pasa la urba por ahí. Ah. Vale. Sí, se ha pirado. Ah, como... Que por cierto, Pumu, contestando a lo que dijiste, es el... Has vuelto, ¿eh? A ver, yo te dije, si sale algo que me interese, yo volvería. Ha salido algo que me ha interesado y he vuelto. Claro, al final es lo que te dije. Si a mí este mundillo me gusta, solo que coño, tiene que salir algo que me guste. Sigue siendo como antes. ¿A qué te refieres? Porque eso es muy relativo. No, ha cambiado un montón de cosas en ese aspecto. O sea, las estrategias no han cambiado tanto. O sea, puedes seguir con más o menos las mismas estrategias de luteo y demás. Pero han cambiado bastante cosas.
No te creas, ¿eh? Y lo de la gasolinera depende del vehículo. O sea, yo por ejemplo siempre he ido con vehículos, yo qué sé, mi moto y el camión gastan una puta mierda de gasolina. Por ponerte un ejemplo. Toma por culo. ¿Sabes? O sea, sigo teniendo mis mismos vehículos. Y sinceramente, ya. Pues por eso digo. Uy. Hola. Me acabo de curar, cabrones. Dime, perdón, que me estaba metiendo un retal de tela. Ah, vale. Vale, eso es todo. Sí. Yo en plan. Que me tengo que vender un poco la pierna. Date prio. Dime. ¿Dónde andas? ¿Estás en ciudad o dónde? Sí, estoy en el atasco de la zona rica. Pues soy un puto genio, me bajo a la ciudad sin armas. Ok. Que me bajo a la ciudad para saquear armerías sin armas. Ole, así me gusta. Pero ni un puño americano ni un machete o algo así. Ya pecho. Bueno, que yo cuando he venido al atasco la primera vez he venido sin nada para curarme, ¿sabes? Yo normalmente no llevo nada para curarme porque no tengo nada para curarme, básicamente, sino por otra cosa. Así que nada. Yo tengo un montón de vendas y mierdas así, pero. Yo tengo mucha tela, pero me da pereza hacerlo en vendas. Ocha, no, No, tengo los sí, yo también tengo un montón. 3.200. Sí, yo también tengo. Bueno, pues entonces tengo más. Pero no sé, que me dio una vez 400 de tela, que se iba a ir a dormir permanentemente de la ciudad. No tengo ni idea. Fue una del lago también. ¿De dónde? No sé, no, Adrián, algo así se llamaba. No, no, que es que no te he entendido. Has dicho del lago, pero no tengo ni puta idea. Que me dio 400 de tela una del lago. Sí, pero coño, ¿qué coño es lago? Es una comunidad que hay ahí. ¿Tú sabes de compra y venta? Sí. Pues son la gente de compra y venta, la comunidad del lago. Que ellos dicen que no. O sea, que la comunidad no es de ellos, ¿sabes? Que ellos. Que los de compra y venta es algo ajeno al lago. Vamos, que el otro día que hace saliendo a gente del compra y venta de la comunidad del lago. Entiendo. Que ya no me lo puedo negar, ya tengo pruebas, tío, ¿sabes? O sea, lo mismo, pero lo mismo como se enteren, pasan, ¿sabes? Me llaman a la puerta, toc toc, y chao. Sí, no. No hablemos mucho del tema. Aquí a ver si me sale un kit de creación de SMG y de escopeta, algo así, algo chulo. Está lloviendo, o sea, lleva moto, ¿no? Voy en camión ahora mismo. Vale, pero acaba en todo, ¿no? Sí, claro.
antes, porque como está lloviendo solamente me como algo y no llevo quizá ración. Vale, lo tendré en cuenta. Y es que estoy ahorrando quizá ración para vender y conseguir chatarra. Mierda, no hay nada. Qué rabia me dan cuando no hay nada en las putas sumerías. Ya, yeah. Es que para ese tipo de edificio yo creo que habría que entrar a pensar cuándo. Yo por eso mismo es por lo que no estoy yendo a laboratorios ni mierda así, ¿sabes? El primero que vi estaba lleno. Lo que había rezar. Ya, no, pero claro, ahí está la cosa. Como te tienes que mover un montón. Y otra cosa no, pero cuando yo me he despertado había un montón de vehículos que han ido a la ciudad. Espero. Quiero decir que como me encuentro a alguien le pego un tiro, pero no llevo ni pistola, así. Tú fáltale el respeto. Tú da donde más duele, en el ego. De puta me has robado, chupapollas. Lo mío, no tuyo. Bueno, todavía me encontré aquí en la armería que estoy ahora, me encontré un chaleco pesado. Me encontré ya en taquilla. ¿Oh? No tengo ni puta idea de para qué lo quiero, ¿sabes? Si para eso un poco tres medianos o tres pequeños. Yo en mi taquilla tengo como tres medianos y no tengo ni puta idea de por qué. Yo los fabricaba. O sea, yo iba ahí a la mina y los fabricaba, pero me quedo así ya. Ya, a ver, yo era mecánico antes, por eso me he quedado así un poco como, bueno. Por favor, que no esté la comisaría saqueada. Es un regalo de Navidades. Quiero. Mierda, ahí está Minnesota. Oye, los zombies es como que se rayan, la comisaría, no saben subir las escaleras. Sí, y en un montón de sitios también. Sí, bueno, pero la comida estaría más. No me acuerdo qué sitio, literalmente se suicidan. Rollo, ¿sabes? O sea, no tienes que hacer ni siquiera el amago de matarlos. Ya se matan ellos solos. ¿Sabes lo que me ha tocado? Dime. Una pistola vintage. ¿Oh? Aprende, tontito, aprende. Bueno, aquí cada uno con lo suyo. Tú te encuentras pistolas, yo cocaína, ¿sabes? O sea... Yo creo que me quedo sin coca ya. Yo no consumo, pero si quieres te vendo. Nada, nada falta. Esto ya lo estoy dejando. Eso dicen todos. Ahora la meta es poder ir a recogerla. Es más sencillo encima. Se da. Me hace ser más resistente y más de todo. Me blinda de balas y de arañazos.
casa y un machete. Yo estoy hasta la polla de... Estoy hasta la polla de conseguir machetes, tío. Yo también, si yo tendré 50 quillas. Yo no quiero saber ni cuántos tengo. Pero bueno, ahora me acaba de servir porque no tenía ni armas ni nada. Ya, eso sí, eso sí. Y la pistola para apuntar a que no tenga balas. Intimidación. Básicamente. Aunque me podría, con lo que llevo encima, me podría hacer 12 balas de pistola. Mejor que ninguna. Aunque de todos modos, si estás en la comi y hay cosas, pues, si no encuentras balas, me cago en la puta, ¿sabes? O sea... Ya, pero es tontería gastar tus recursos. Ya, por eso digo que como no encuentres balas... Eso sí, si te quedas sin gasolina, por el momento me he encontrado 2 bidones. Corrijo, tres bidones. Yo cuando era químico no me encontraba una puta mierda. No me encontré, o sea, llevo 2 coches seguidos con bidones. Y es que, ¿sabes cuántos capítulos me han tirado de químico? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos capítulos crees que me leí de químico? A ver, por lo que he podido averiguar, llevas aquí bastante tiempo. Venga, me la juego, 43. 40, pero bueno. ¡Uy! Y no, no me ha tocado una puta mierda. Eso sí, tubos, se pagan muy bien los tubos. Pa, la comisaría entera. ¿En serio? Sí, todavía queda. Joder, pues eso sí que es raro. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? A partir de la mitad de la ciudad para abajo, para el sur, nadie hace nada. El atasco de fundición siempre está lleno. Ya, es que nadie va a mirar la olla. Te he perdido. ¿Qué has dicho? ¿Dónde está mi caravana? Ah, en casa. No, nada. ¿Sabes dónde está casa? ¿Casa o...? No, ya, sí. Casa, en plan... ¿Casa de Kira? No, coño. ¿Dónde estás? Esto me da coño, tío. La casa de Ale, vale. Digámoslo así, la casa de Ale. Exacto. Pues no, la verdad me tengo que llevar. ¿Dónde estás? En refugio. Vale, Vale, escúchame, ¿tú te acuerdas dónde está el atasco? Ah, bueno, claro, mierda. ¿Cómo? Que solamente tienes tal. Espérate, voy para allá y te recojo. Claro, porque ni siquiera tengo. Sí, es que lo acabo de pensar. ¿Tienes una caravana? Claro, que está en casa. Y o sea, ayer la encontramos, por cierto, dirección ciudad, pero no llegó a ciudad. ¿Dónde? Estaba abandonada en mitad de la autopista. ¿Mitad de la autopista? ¿En mitad de la autopista? ¿De la playa? No, la contraria. ¿Cómo? La autopista que va al casino, para que nos entendamos. Ah, se me pasé por ahí. Pues estaba ahí. Estaba no en la carretera, ¿sabes? Sino en el pasaje de tierra. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Ah, un zombie. Ah, vale. Que ha venido aquí a hacerse gracioso. Al parecer dan cual de partir la cabeza en dos, pero no, para mí no es suficiente. Pues quiere más siempre. Tengo 2 balas. Las voy a usar. Las voy a usar para pinchar de las rodas a alguien.
Señores, me acaba de pasar lo más surrealista. ¿Qué ha pasado? Me va un tío y dice, papá, ¿me puedes prestar para que me otorguen 3 pesos dorados? Yo digo, sí. Me he puesto meditando y yo he el padre. Y no me ha dado un toque. Esta tía pasa bastante, la verdad. Más de lo que me gustaría. Sí. Y más cuando hay... Yo qué sé, yo creo que son sectarios o algo, porque me encuentro un montón de peña vistiendo así. Sí, la verdad es que sí. O sea, tú no sabes el día que encontraron túnicas de monjes. Me imagino. Todo el refugio lleno de monjes. Joder. Una puta secta. Yo tengo todos los planes de... Todo es especial. Tengo dos. Y es especial, déjalo ahí. ¿Qué? ¿Qué es especial, coño? El blanco y el negro. Por eso es especial. Vale, Canario, estás en el refugio, pero ¿qué, en qué parte? Sí. ¿Dónde? Ah, Jim has dicho. Vale, pues cuando estoy llegando, no te quedes en el gym, que por ahí hay mucha peña. Espérame en la puerta cuando eso, ¿vale? Joder, puto introvertido. Tengo mis razones. ¿Yendo para la derecha o para la izquierda? El de la derecha. Para pueblo paleta. No para adelante, no para pueblo. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Que no pases por refugio? Sí, que lo hago, pero coño, que ¿para qué voy a entrar si literalmente va a ser entrar y salir otra vez? Hostia, voy a por un bidón. No hace falta, tienes más gasolina que de... Tienes más gasolina incluso que cuando te la robaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues supongo que el tío a mitad camino se quedó sin gasolina. Cuando la encontré tenía 70 y algo. Y cuando yo miré en su momento tenías 50 y algo, 60 y algo. Vale, ya estoy por aquí cerca. Vale, ¿eres...? Te veo. Vale. ¿El bate es este para quitar el miedo o cómo? ¿Eh? ¿El bate es este para quitar el miedo? Más o menos. A ver, era... ¿Qué haces?